ya no te mueras, ven. Ya, se me contaba. Oiga, pero qué sabio es mi Dios. Listen, but how smart is my God? Hermano, yo no, mire, hermano, por favor. Look, brother, please. Eso de usted se va a morir de que porque un ser humano lo dejó a usted. That you're gonna die because a human being left you. No. No. Te quiero mucho, pero te voy a dejar. I love you a lot, but I'm leaving. Vaya a México y apréndese una música. Go to Mexico and learn a y cántese. And sing it to me. Dice la música. The music says. Que te vas. That you're going. Que te vas. That you're going. Que te vas. That you're going. Y no empieces. Well. Y después que usted vista bien, and after you dress well, y le estoy hablando como hombre, I'm speaking to you as a man, mire que él la mira derecho. Listen what it is. Somos secretos. Mire lo que mira derecho. Listen what the secret is. Mire si le da la espalda. Y camine como camina la sierva de Dios. And walk like the sister of the Lord walks. Yo no estoy pensando de nuevo, si piensa. I'm not thinking about it. Si usted me entendió, levante la mano. Bueno, pues dejo esa parte ahí. Okay. Dígale al que está al lado, yo no me voy a morir porque otra persona no quiere estar conmigo. Tell the person next to you, I'm not going to leave because my spouse doesn't want to leave me. Homero Bando. Ni jugando, dice Obando. Not even playing, Obando. Yo creo que lo va a seguir el domingo que viene. I think I'm going to continue this next Sunday. Gloria a Dios. Isabel, la gloria. Oiga, oiga lo que dice Dios para ya terminar. ¿Cuántos se están sanando, hermano? How many have been healed? Mire, este mensaje usted lo va a llevar donde sea. So this message you're going to take anywhere. Y usted solo va a dar a la gente. Give it to other people. Le va a llamar a la gente por teléfono. Y le va a decir, Cristo sana la depresión. Levántate en el nombre de Jesús. Sánate en el nombre de Jesús. En Jehová Shalom hay medicina. En Jehová Shalom hay poder. En Jehová Shalom hay gloria. En Jehová Shalom está el Espíritu Santo. En Jehová Shalom está el Espíritu Santo. Oiga lo que dice la Biblia. Listen to what the Bible says. Y trate usted de entender la revelación de la palabra. Try to understand the revelation of it. Ella estaba en su depresión. It was a person in depression. Y una señal de la depresión es que la gente no quiere salir. And one big sign of depression is that no one wants to go out. La gente que tiene depresión, usted lo mira así. People that have depression, you look like this. Oiganme, con una sonrisa así. Just with a smile. Y la persona de la depresión dice, está riendo de mí. And the person in depression say, oh, he's making fun of me. ¿Te ves este mensaje que estoy predicando? See the sermon I'm giving? Lo que tienen espíritu de depresión. The ones that have the spirit of depression? Se la está liquidando el pastor. Oh, yeah. That all jokes for me. Una vez yo estaba predicando un mensaje. One time I was preaching a word. Y yo siempre le digo a la gente que levante la mano. I always tell people raise their hands. Y de repente digo a los hermanos, levante la mano. Y todo el mundo levantó la mano. And one time I told people to raise a hand, and everybody raised a hand. Y uno de los que estaba levantó la mano y hizo así. And one of them raised a hand in this. Oiga, el Señor viene y le dice, vete a donde tus amigas. So the Lord came and says, go see your friends. Si el Señor dijo que te fuera donde tus amigas, tú no estás sola. If the Lord said go to your friends, it's because you're not alone. Tú no estás solo. You are not alone. Pero el Señor quería que ella explorara que tenía amigos. But the Lord wanted her to explore the fact that she had friends. Óigame, mi distinguida y dulce congregación. Listen, my sweet and distinguished congregation. Lo más difícil es una persona que tenga depresión. The most difficult thing is for someone to have depression. Y que hable contigo. And that she speaks with you. Y tú creas que eso es un relajo. And you take it as a joke. Es un chiste.
That is just a funny thing. Mira, cuando la gente está en depresión, listen, when people are in depression, y habla contigo, they speak to you, el grado de confianza que tienen, the level of confidence they have, es extraordinario. Extraordinary. Y porque cree que tú eres un hombre o una mujer de Dios. Because they believe you're a man or woman of God. Por eso te habla. That's why they speak to you. Y si tú te ríes de él, if you laugh at them, hay alguien que está en los cielos, someone that's in heaven, que no se va a reír de ti. That's not gonna laugh. You préstale atención. Give them your attention. Dale tu corazón. Give them your heart. Y le estoy dispuesto a escucharte. Say, I'm willing to listen to you. Estoy dispuesto a abrazarte. I'm willing to help you. Yo soy parte de tu solución. You're part of your solution. Vamos a desayunar. Let's go eat bread. Vamos a almorzar. Let's go have lunch. Vamos a cenar. Let's go have dinner. Vamos a salir. Let's go out. Vamos al mall. Let's go to the mall. Spend too much now. Oiga, el Señor le dijo, vete donde tus amigos. Lord said, go to your friends. ¿Me está entendiendo, hermano Juan? You understanding, Obama? ¿Me está entendiendo, hermano Juan? You understanding, Juan? Para que la mujer saliera. So the woman went out. Para que saliera de la casa. So she leaves her home. Y empezó a visitar a la gente. And begins to visit their home, the people. Cuando tú quieras sentirte de que muy solo, sal a visitar. When you feel like a little too lonely, go visit somebody. Sal para afuera. Just go out. Llega a la calle. Get to the. Llega a la calle y dice, ¡eh! No deje que la depresión te duerma. Don't allow depression to put you to sleep. Love you. De repente te dan unos sueños raros. All of a sudden you get weird. Y tú quieres dormir demasiada hora. And then you end up sleeping too many hours. No le hagas caso a eso. Don't pay attention. Oiga, oiga, oiga lo que Eliseo le dice a esta mujer. ¿Qué tienes en tu casa? Somebody asks, what do you have in your home? Cuando la gente tiene depresión, no ve nada. When people are in depression, they don't see anything. Ella dijo, yo no tengo nada. She said, I don't have anything in my house. Pero mi esposo era un hombre de Dios. My husband was a man of God. Y hay un aceite que él dejó. And there is an oil that he left. Oiga qué herencia. Listen to what inheritance that. Ella tenía una herencia de unción. He had an inheritance of anointing. Una herencia de Dios. Inheritance of God. Pero ella no lo miraba. But she didn't see it. Ella decía que no tenía nada. No, she has nothing. Una dice, yo estoy bien. One says, I'm good. Su hijo muerto. His son died. Y el esposo grave muerto. And her husband dying. La otra dice, yo no tengo nada. The other one says, I have nothing. ¿Cuál de las dos eres tú? Which one are you? Tú eres el que dice que no tienes nada. Are you the one that has nothing? Oiga, el Señor le dijo, busca las pastillas que tú quieras. The Lord says, seek out what you want. Porque el milagro está en tu casa. The miracle is in your home. Dígale que está al lado del milagro de tu casa. Say the miracle is in your home. Tell the person next to you. Tú estás saliendo por la calle a buscar el milagro. You're going out in the streets to look for the miracle. El milagro está en tu casa. The miracle is in your home. El milagro quizás está en una esquina. The miracle may actually be in a little corner. El milagro quizás ese hijo tuyo que te da mucho dolor en la cabeza. The miracle might be that son of yours that gives you a lot of headaches. Ese es el millonario de tu familia. He's the millionaire of your family. Ahí. Ahí. Amen. Ten cuidado con ese muchacho, con esa muchacha. Be careful with that boy or that girl. Que el diablo te quiere confundir. The devil wants to confuse you. Ese es un doctor. He's a doctor. Es un médico. It's a medical doctor. Es un ministro. It's a minister. Es un hombre de bien. It's a man of good. Es el que te va a sostener a ti. He wants to support.